Muy bien. Luego marcamos tita. O sea, marcamos tita. ¿Qué es tita? El ángulo horario del punto vernal. Muy bien. Tita, el ángulo horario del punto vernal. Con la cabeza mirando hacia el norte y en sentido la aguja del reloj. ¿Estamos? Muy bien. Desde acá hasta acá, ¿cuántas horas hay? Empezamos desde acá, acá está el cero. 12 horas. 12 horas. Hay que llegar a 18. Sí. ¿Y acá? O sea, que damos vuelta. Claro, porque vine acá, ¿no es cierto? Sí. 12 más 6. Ahí. Y voy a marcar a propósito una perspectiva. Ahí marco un poquito después. A propósito, pues. De como si estuviera en perspectiva. ¿Estamos? Ahí marcamos el gamma. Ahí, gamma, ahí. A propósito para que se vea ahí un poquito la línea de punto. Ahí está el centro. Muy bien. ¿Está bien? Sí. Lo veo un poquito inclinadito. Muy bien. A partir de ahí, tenemos que movernos en sentido, a partir de este punto, en sentido antihorario. ¿Cuánto nos movemos? ¿Cuánto nos movemos? 20 horas, correcto. Va a quedar 2 horas. Volvemos para acá. Acá y va a quedar 2 horas más acá. Sí. Supongamos que sea acá. Sí. ¿Sí? Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Claro, porque son 6 horas. Ahí, ahí. Ahí. 6, ¿no es cierto? Sí. Entonces anda un poquito más, correcto. Ahí. Ahí me gustó más. ¿Está bien? Sí, ahí. Perfecto. Entonces marcamos. Le trazamos el. El meridiano celeste. ¿Está bien? Sí. Y marcamos, o sea que dimos vuelta para acá. Sí. Entonces acá ya tenemos nuestro alfa. El gamma es este es alfa. Y ahora nos movemos 30 grados hacia dónde? Hacia el sur. Sí. Porque de acá hasta acá 45 grados. Sí. Esto es 90, perdón. Hasta sí. Acá es 45. Sí. Acá. Subimos. 45. Subimos un poquito acá. Entonces nos movemos ahí. Ahí. Ahí está. Y ahí tenemos el astro A. En el lugar tenemos el astro. ¿Se ve? Vamos a superponer un sistema de coordenadas horizontales. Las horizontales. Ahí. Claro, esto es el horizonte. Estamos. ¿Y qué hacemos? Vamos a trazar un círculo vertical que pase por el astro. Ahí. Un círculo vertical que pase por el astro. Así. Su intersección acá, ahí va a estar el azimut. El azimut lo va a medir en sentido solé, pero partiendo desde el norte. Porque estoy en el hemisferio norte, así, así y así, hasta acá. Entonces acá es la proyección. Esta es la proyección y esta es la altura. Esta es la altura, esta. Ahí, ahí no más. Claro, llega hasta acá la simón. Porque venimos, este cuerpo está para adelante. Sí, adelante. Está el tal adelante, corta acá. ¿Y acá dónde está el cuerpo? Ahí. El astro está ahí, mismo lugar, el astro no cambió. Estamos, el astro no cambió. Sé que esto está ahí nomás. El astro no cambió la posición, está ahí. Pero está adelante. Entonces acá tendremos unos 120 grados. ¿Está bien? Desde acá hasta acá, entonces tenemos una simón aproximado de 120 grados y una altura aproximada de ¿cuánto más o menos? Si tengo aquí la proyección, acá es 90 30, y 30, 30 por de 30 grados aproximadamente. 27.